yakuna ñukanchiman chay shuk sumak yuyaykunata sakishka ñukanchik alli kawsayta charingapa ñukanchik ruku yayakuna nishkami shuk yuyaylla kawsana charinchi kunan maypita chay chayna kawsakunchi ña nirkami ñukapak mashi ña ñukanchik kawsayta ña chinkachikunchi ña shuk yuyayllapi ña mana kawsanchi chay comunidad peñamana causanchi, ayu peñamana causanchi, shuyu yaiwan, mishu yaiwan causanchi, kulki yairaiku causanchi, mana chay shuyu yaiyapi causanchi, yukanchi seikunata ña chingachikunchi, yukanchi wambrakuna, o yukanchi piña, ña rakerikunchi, ña mana chayna suma causata charinchi. Ya no tenemos un solo pensamiento, tenemos diferentes pensamientos. Cada quien, tal vez dando gracias a Diosito, tenía su preparación, pero eso a veces ha servido en vano, solamente por el interés del dinero. Quiero ganar solo yo nomás. Entonces ya no es un solo pensamiento. Yukanchi yaya kunanishkami, shung yu yaya, shung shungulia, shungupima tacharinchi, shungupikuyay tacharinchi. Ñukanchi shunguan kuyana charinchi tukuyllata kuyana charinchi kari warmi wambrakuna tukuylla un solo corazón. En el corazón que existe el amor, nosotros tenemos que amar como hermanos, todos como hermanos, y asimismo amar a toda la creación de Dios que nos ha dejado. Tenemos que amar a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza, tenemos que amar a todos. Entonces eso es para poder vivir. Me dio mucho ejemplo, mucha enseñanza que he recibido yo de mis hermanos que acabo de escuchar. Entonces eso nosotros tenemos que llevar adelante. Y también decían shu maquilla, decían, hacíamos trabajos al de menos en mi provincia, en Saraguro, cuando construimos una casa en Minga, hacíamos todo, traer madera, hacer barro, todo, preparar todo en Minga. Ahora ya no hay, solo pagado, ya no hay esa Minga, una sola mano, un solo grupo, ya estamos divididos, hasta ya hay una sola organización, ya estamos hasta por organizaciones estamos divididos, otros pertenecen a otro grupo, ahora con el tiempo de política hay otros compañeros en otra política, otros y otros, hasta en religión estamos divididos en Saraguro. Yo cuento con unos 3 o 4 religiones dentro de mi comunidad que están. Ya no estamos pues ahí haciendo una sola minga, una sola fuerza. ¿Ya? Y dando gracias a Dios ahora, nosotros como pueblo, como indígenas que estamos defendiendo, ya para hacer levantamientos mismo también, ya no levantamos todos, ya. Dice que no, que están haciendo, ya no pertenezco a la CONAI, ya no pertenezco a la Ecuadrunari, dice. Nosotros allá en Saraguro somos Corpux, y hay otros compañeros de la FISTA, bueno, ellos son de la FENOCIN, así un poco divididos estamos. Pero en todas maneras, como decían, hacemos esta reflexión, cómo estamos viviendo en la vida actual. Eso pues... dando gracias a Dios y dando gracias a todos quienes han organizado esto, pues estamos haciendo recordando las palabras que se hace el mensaje que nos trae el Taita Proaño. Está vivo, está con nosotros, estará dando la inteligencia para cada persona que mantengamos, vivamos ese deseo de que nosotros como pueblo, como pueblos, como pobres, tenemos que vivirnos unidos. Y más que todo haciendo una comunidad, una familia, como dijo mi hermano, que estamos aquí de 4 provincias. Imagínense, estamos volviendo a lo anterior, a organizarnos, a hacer una sola fuerza, un solo pueblo, un solo pensamiento. Pues eso nomás quiero compartir. Muchísimas gracias una vez más a esta gran invitación. ¡Viva Taita Proaño! ¡Viva!